Soy el profesor Manuel Acosta Contreras de la Universidad de Huelva, presidente del comité organizador del Simposio Internacional de Psicología de la Equitación a celebrar 4, 5 y 6 en El Roceo, Aldea Internacional del Caballo. Este es un lugar mágico, es un lugar emblemático para la historia, un lugar frontera entre la reserva de la naturaleza y la cultura de todo el entorno relacionado con el mundo del caballo de cualquier parte de España, un lugar también mágico por la espiritualidad natural que aquí se desarrolla. Me gustaría invitaros a que estéis en este simposio. Creo que vuestras aportaciones pueden ser magníficas para el desarrollo y las ideas y los objetivos que tenemos concertados para este simposio. Estudiantes de psicología, de ciencias de la educación, estudiantes de ciencias del deporte, veterinarios, otros profesionales, porque otros profesionales aportan muchísimo en los aspectos psicológicos, forman parte del equipo del jinete, y la parte del equipo del jinete es fundamental para el triunfo de la estrella de una cuadra. Queremos invitar a que participéis online o presencialmente, y aquí los que vengáis presencialmente no se vais a arrepentir. Desde que piséis estas arenas, se vais a sentir diferente, se vais a sentir satisfecho. Y además, tendremos algunas actividades sociales para que nuestra cultura esté siempre en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vivencia.